Hoy vamos a ver la diferencia entre estas dos cámaras. Una es la SJ4000 y esta, que no quiero decir que es pirata porque no te la están vendiendo como SJ4000, simplemente son dos cámaras distintas. Y esto va para las personas que tengan la inquietud de comprarse una cámara de acción. Cuando la estén comprando, bueno, pues para que no se dejen guiar, porque prácticamente son iguales. Como podemos ver, las dos tienen su carcasa de agua. Las dos dicen que son Sport, las dos dicen que son HDDB. Las dos aguantan 30 metros, son resistentes 30 metros bajo el agua, así como podemos ver esta también. Esta graba a 1080p, 1080p, H264, H264, Full HD, Full HD. Prácticamente son iguales y aquí estamos viendo las cámaras, que son, se puede decir, prácticamente iguales. Ahorita vamos a ver las diferencias. Esta es original. Esta no quiero decir que no es original porque no te la están vendiendo como SJ4000. La diferencia que esta cámara me costó como $40 y esta cámara me costó $120. O sea, dos veces más cara me costó esta. En otro video voy a estarles enseñando también la diferencia de cómo graban las dos cámaras. Y bueno, pues estas, cuando vayan a comprar una, si quieren una cámara, pues se puede decir original o de más buena calidad, pues deben de fijarse muy bien cuál van a comprar. Además, esta tiene Wi-Fi y esta no tiene Wi-Fi. Aquí estamos viendo esta cámara, que nada más dice HD, 1080p, y no tiene ninguna marca, mas sin embargo, pues tiene todas las características como la otra cámara. Si vemos, tienen las mismas entradas. Por la parte de atrás vemos que una cámara, esta que viene siendo la cámara, se puede decir que barata, tiene la pantalla más grande y esta la pantallita más chiquita. Miren, más grande, más chiquita. De este lado estamos viendo que tienen los mismos botones también. De aquí arriba son iguales también. De abajo también iguales. Las tengo sin pila ahorita. Y de enfrente, pues iguales también. Simplemente que esta tiene el lente más redondito y esta tiene el lente un poco más plano. Y se logra notar que un poquito ligeramente más grande. Entonces vamos a ponerle las baterías para seguir viendo las diferencias entre estas dos cámaras. No digo que esta chafa ni pirata ni nada, porque esta también graba, pues graba muy bien, ¿verdad? No como esta, pero pues obviamente, pues por el precio, pues es una cámara que pues tampoco graba mal. Entonces, la gente que no tenga pues presupuesto para comprarse una de esta o una GoPro, que vienen siendo aún más caras, pues esta es una buena opción. No graba tan mal. Graba bien. El audio no es igual que el que captura esta cámara, pero pues bueno, obviamente pues estamos hablando de precios, ¿verdad? Vamos a ponerle las pilas a ver cómo prenden, porque también prenden diferente. Al ponerle la batería, las baterías también son iguales. Me refiero a tamaño. Una es gris, la otra es negra. La negra dice SJ4000 y esta pues no tiene ni marca. Si yo quisiera meter esta pila aquí, se batalla un poquito, está un poquito más durita para entrar. Y si sí prende, claro que sí, sí prende. Otra cosa que me di cuenta, que a esta cámara le dura un poquito menos la batería. Y al revés, si yo quisiera meter esta pila aquí, también se batalla un poco, como que esta se batalla un poquito más para meter la pila. Está un poquito más durita. Entonces vamos a ponerle sus respectivas pilas. Ya las tenemos listas, vamos a prenderlas. Como vemos, una dice SJ4000 y otra nada más dice Sport Cámara. Esta tiene la pantalla más grande y esta tiene la pantalla más chiquita. Recordamos que esta es la SJ4000 y esta pues es una cámara sin marca. También, como podemos ver a través del lente,
Esta, como les había dicho, tiene el lente un poquito más ovalado, así que logra captar un poco más de la imagen. Y esta, como tiene el lente un poco más plana, no te da la misma dimensión de grabación como lo es esta. Aquí podemos ver en las pantallas de las camaritas la diferencia de los lentes. Entonces, bueno, más adelante les voy a estar enseñando otro video de cómo graban estas dos cámaras, que prácticamente son iguales. Dos cámaras muy buenas de acción. Vamos a apagarlas. Una se apagó y dice SJ4000 y la otra, vamos a ver qué hace. Ahí igual como se prendió. Y bueno, pues aquí están las cámaras, señores. Aquí están las dos cámaras. Vamos a enfocar, ahí está. No digo que una es pirata porque no, a uno no se la venden como SJ4000. Si aquí dijera SJ4000, entonces sí va a ser una cámara fake o una cámara pirata. Hay muchos tutoriales en YouTube que dicen que esa cámara es pirata, que no sé qué, pero no es cierto porque en realidad no te la están vendiendo como esta marca o como una GoPro. Entonces, a las dos cámaras les quedan los mismos accesorios. Yo puedo meter esta cámara a la carcasa de esta y puedo usar los mismos accesorios yo con esta cámara que los que trae aquí. Prácticamente son iguales, pero son dos cámaras distintas. Así que si un día van a comprar una cámara, deben de fijarse muy bien. Si quieren una cámara de buena calidad, pues les recomiendo esta, la SJ4000, una cámara muy buena que, como ya lo dije en el otro video, no le pide absolutamente nada a la GoPro. Y si tienen un poquito de menos presupuesto, bueno, pues esta cámara pues también es buena, también graba en HD. No es la misma calidad, vamos a... Yo ya las probé las dos, no es la misma calidad. Pero este pues sí graba bien, o sea, graba bien para, pues, para hacer ahí unas tomas, a veces se podría decir de apoyo o cositas así, pues es una cámara excelente como para empezar pues a grabar. Entonces, bueno, pues espero les haya gustado este video. Pónganle like, suscríbanse al canal, vamos a estar haciendo más cosas. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Hasta luego.